¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sevilla está preparada para recibir la noche de Halloween con un potente dispositivo de seguridad diseñado por el Ayuntamiento hispalense con el objetivo de impedir altercados como los acontecidos el año pasado. Policía local y Policía Nacional contarán en cada uno de los casos con 20 efectivos adicionales a su número habitual de agentes del turno de noche. Así, la Policía local contará con unos 150 agentes y la Policía Nacional con 112 efectivos. El dispositivo incluye controles en establecimientos para impedir la venta de alcohol a menores o la venta de productos pirotécnicos. José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, ha hecho hoy un llamamiento a la responsabilidad ciudadana. Yo hago un llamamiento a la responsabilidad, a la tranquilidad, a la serenidad, que disfrutemos, todo el que quiera disfrutar de una noche como esta, con tranquilidad, con lo suyo, con sus amigos, con los familiares, y que no nos metamos en ningún problema, ¿no? Hemos previsto un dispositivo, un potente dispositivo policial. Quiero agradecerle a la Policía Nacional toda la colaboración que está prestando, como no podía ser de otra forma. Han seguido, como ustedes saben, las inspecciones en fiestas posibles que iba a haber esta noche en diferentes locales, y parece que está todo en orden, ¿eh? Yo lo único que pido es eso: tranquilidad, serenidad y un llamamiento a la responsabilidad de todos. Podemos Izquierda Unida solicita un dispositivo con fondos específicos para recuperar la normalidad tras la borrasca de hace ya semana y media. Ismael Sánchez ha vuelto a denunciar la desoladora imagen que presentan numerosos espacios públicos en la ciudad. En opinión del edil, esta situación resulta aún más grave tanto en barrios periféricos como en los parques históricos, donde la falta de acción del equipo del alcalde José Luis Sanz es realmente preocupante, ha dicho. El dirigente ha criticado el operativo diseñado por el gobierno del PP, escaso de medios y la planificación selectiva de los trabajos de limpieza y reparación de desperfectos. Así, desde la confluencia progresista han instado al alcalde a activar un plan urgente y excepcional con dotación de fondos diferenciados para abordar con mayor agilidad la recuperación de la vida normal en Sevilla. Y es que no se puede afrontar esta situación sin más recursos materiales y más recursos humanos que los actuales. Por tanto, parece lógico, de sentido común, que se aprueben partidas extraordinarias para atender esta situación. Y es que ante un hecho excepcional como la crisis ciclónica que hemos sufrido, hacen falta aplicar medidas excepcionales. El Boletín Oficial del Estado ha publicado este martes la licitación de la redacción del proyecto de trazado y construcción del tercer carril en la A4 y los enlaces con la C40 y la AP4 en el tramo de Dos Hermanas. El Ministerio de Transportes ha licitado por importe de más de 1 millón de euros la redacción del citado proyecto. El presupuesto estimado de las obras asciende a 30 millones de euros y tiene el objetivo de ampliar la capacidad de la autovía A4 y mejorar la fluidez del tráfico y la accesibilidad en el área. La duración prevista para la redacción del tramo en cuestión es de 18 meses y el plazo de recepción de solicitudes expira el 15 de diciembre. En la implantación de este tercer carril de unos 7 kilómetros en la provincia de Sevilla se diferenciarán dos tramos y la ampliación en principio será necesaria realizarla por el exterior. Irio conectará las ciudades de Barcelona y Sevilla desde el próximo 10 de diciembre. Con 4 frecuencias al día, 2 de ida y 2 de vuelta, los 7 días de la semana la ruta tendrá paradas en Zaragoza, Madrid y Córdoba de forma adicional. Entre el 15 de junio y el 14 de septiembre de 2024, una de las frecuencias pasará también en Tarragona. Este operador privado de alta velocidad ofertará algo más de 673.000 plazas, de manera que Cataluña y Andalucía quedarán conectadas en un trayecto que rondará las 5 horas y 50 minutos. Los primeros billetes ya están a la venta en la página web. En concreto, los horarios con origen en Barcelona serán a las 10 menos cuarto de la mañana y a las 2 menos cuarto de la tarde, con llegada a Sevilla a las 2 y 36 y a las 7 y 39 minutos respectivamente. Por su parte, con origen en la capital andaluza y destino a la ciudad condal, las salidas serán a las 7 menos 5 de la mañana y 4 y 20 de la tarde, con llegada a la 1 menos cuarto y a las 10 y 10 de la noche respectivamente.
El convenio para la materialización de la Agencia Espacial ya tiene el visto bueno del Ministerio y del Departamento de Intervención del Ayuntamiento de Sevilla. A ese respecto se ha pronunciado José Luis Sanz, indicando que se va a reunir con el director de la Agencia Espacial en el día de hoy, un encuentro en el que espera poder anunciar la firma del convenio. Él tiene ya el visto bueno del Ministerio, de la Agencia Espacial, de la intervención del Ministerio, tiene el visto bueno de la intervención del Ayuntamiento y hoy precisamente, que está aquí el presidente de la Agencia, el director de la Agencia Espacial Española, que lo voy a ver ahora en un acto dentro de un rato, seguramente podremos anunciar en breve la firma de ese convenio. Aznalcóllar prepara una manifestación de alegría tal y como han llamado para celebrar la reapertura de la mina tras la lucha de 21 años protagonizada por el municipio para la reactivación de la corta minera, una reactivación de las actividades que supondrá el pistoletazo de salida del resurgir económico y laboral de la localidad. Aznalcóllar celebra el dictamen ambiental favorable emitido por la Consejería de Medio Ambiente para la nueva explotación de la mina del municipio, que correrá a cargo de la entidad minera Los Frailes, tras 21 años del cierre del recinto minero como consecuencia del enorme desastre ambiental derivado de la fractura de su balsa de metales pesados. Reabre la mina y lo hará contando con una inversión prevista de 316 millones de euros y la previsión de crear unos 2.000 empleos directos e indirectos para la extracción de 45 millones de toneladas de cobre, zinc y plomo, unos datos que se materializarán en el impulso económico y laboral de Aznalcóllar. El ayuntamiento está preparando una movilización ciudadana que visibilice el hito que supone la reapertura de la mina. La Fundación Banco de Alimentos de Sevilla lanza los próximos días 24 y 25 de noviembre la Gran Recogida de Alimentos 2023 en toda la provincia y lo hace de manera simultánea con los 55 bancos de alimentos de toda España. Para llevarla a cabo, la Fundación precisa de la participación de alrededor de 4.000 voluntarios para recoger, informar y animar a todos los donantes. En esta campaña se va a combinar dos vías de donación en las diferentes cadenas de distribución: la tradicional recogida de alimentos físicos y la aportación económica en línea de caja, para que el donante elija la opción que más le convenga. Rafael Corbí, responsable de las campañas de recogida de alimentos en la Fundación, ha animado a la sociedad sevillana a que participe activamente realizando un voluntariado, un gesto que puede suponer el éxito de la campaña, porque, como ha dicho, con voluntarios las donaciones se incrementan. El cementerio de San Fernando amplía sus horarios en los días previos del Día de los Difuntos. El camposanto abrirá hasta las 6:30 de la tarde y se reforzarán los servicios de Tusán para el día 1 de noviembre. El ayuntamiento se prepara para unos días intensos. Tanto para hoy, día 31 de octubre, como el día 1 de noviembre, la puerta principal del camposanto permanecerá abierta desde las 8 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. Por su parte, la entrada de San Jerónimo estará abierta hasta las 6. Por otra parte, entre los actos previstos el día 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, a las 10:30 de la mañana, la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla ofrecerá un concierto extraordinario en la Rotonda del Cristo de las Mieles. Mientras tanto, al día siguiente, el día 2 de noviembre a las 9 de la mañana, el arzobispo José Ángel Saiz oficiará una misa en la Rotonda del Cristo de las Mieles con motivo de la celebración del Día de los Fieles Difuntos. Asimismo, el ayuntamiento ha establecido un servicio especial de Tusán al cementerio. En concreto, se reforzará la línea 10 y el mismo día festivo se activará un servicio de lanzadera entre Ponce de León y el cementerio de San Fernando. Por su parte, del IPASAM, un total de 24 trabajadores y 8 vehículos actuarán para mantener limpio el entorno del camposanto el 1 de noviembre y los días anteriores y posteriores. Mañana 1 de noviembre celebramos la festividad de Todos los Santos. Son muchas las costumbres arraigadas a este día, como por ejemplo acudir a los cementerios con ramos de flores para nuestros difuntos o pasar el día en familia con amigos. Pero ¿cómo celebramos este día los sevillanos? Nos lo cuenta Lidia Hernández. Bueno, pues Alejandra, hemos hablado con los sevillanos y hay todo tipo de opiniones, desde los que se quedan en casa y hacen algún plan tranquilo hasta los que se van de fiesta. Esto es lo que nos han contado. Esta noche pues va a tocar plan tranquilito, seguramente
¿Película? Esta noche pues saldré por la Alameda un ratito con unos amigos. Pues salís de fiesta esta noche por Halloween con los amigos. Tengo que tocar en un grupo para una fiesta de Halloween. Pues voy a casa de unos amigos a cenar y poco más. Vamos, tampoco voy a hacer nada especial, no voy a salir. Yo nunca he celebrado Halloween. Pues me salí de fiesta con mis amigos, tal, no sé qué, disfrutamos del ambiente. Pero este año no se ha podido, así que me tengo que quedarme en casita. Dentro de las costumbres de las que hablamos tan arraigadas a la festividad de Todos los Santos y al Día de los Difuntos, también está la de la elaboración de los dulces típicos de estos días. Y aunque el más conocido podría ser el hueso de santo, son muchos los sevillanos que año tras año buscan los panallés en las mejores confiterías. Pues normal son los huesos de santos y los panallés, que son unos dulces de origen árabe con mucha tradición y sobre todo son muy energéticos. Yo creo que los árabes nos conquistaron en el 711... porque ya en la forja este tipo de dulces. Son todos demandados, pero quizá el hueso de santo es el que más le gusta al cliente, aunque es mazapán, es básicamente mazapán, que el mazapán, como sabe, es azúcar y almendra. El hueso de santo hay que dejar que se seque 20 días, se quedamos ya más de 20 días preparándolo. Pero no todos los sectores relacionados con el consumo en este día están pasando por un buen momento. Es el caso de los floricultores de Lebrija, que han visto mermadas sus cosechas en plena campaña debido a las altas temperaturas por un lado, a la sequía por otro y al temporal que sufrimos en la provincia de Sevilla la semana pasada. La flor cortada, que ya venía sufriendo una crisis importante por la bajada de precios, pasa ahora por una situación más complicada aún a causa de las condiciones meteorológicas que se están dando en la actual campaña. Andalucía es la principal comunidad autónoma productora de flor cortada a nivel nacional. La región registra casi el 58% de la superficie cultivada. Hoy los floricultores aprovechan para hacer un llamamiento a favor del sector y pedir ayuda a los ciudadanos. Los floricultores de Lebrija nos hemos encontrado con un comienzo de campaña malísimo. Entre las altas temperaturas, no hemos tenido agua para regar, el vendaval tan malo, los precios, las plagas, así que para cada momento, para cada ocasión, comprar flor cortada de Lebrija. La flor cortada está pasando una mala racha. Después de estos años atrás, que ya la teníamos, ahora se nos suma este vendaval que nos ha venido. Pedimos que compréis flores naturales, flores frescas. En sucesos, la Policía Nacional ha detenido a dos jóvenes menores de edad por agredir a una pareja de indigentes en Sevilla. La inmediata actuación de los agentes permitió salvar la vida al hombre que se encontraba inconsciente. La misma pareja ya había sido agredida anteriormente por parte de los dos detenidos. Los dos menores se presentaron en el edificio abandonado donde sabían que pernoctaban la pareja con intención de sustraer las escasas pertenencias que poseían. Allí empezaron a golpearles fuertemente con palos y a propinarles patadas, llegando incluso a amenazarles con una navaja hasta que el varón quedó inconsciente, huyendo posteriormente a la carrera, momento en que la mujer, también agredida, pudo solicitar ayuda. El varón permanece en la UCI en estado grave y a la mujer debieron practicarle 9 puntos de sutura, habiendo sido atendida posteriormente en un centro especializado. Los dos jóvenes han ingresado en un centro de menores por decreto judicial. Policía Nacional y Agencia Tributaria intervienen más de 1.500 plantas de marihuana en una parcela agraria en la localidad de Alcalá de Guadaira. A través de una operación conjunta se ha conseguido desarticular una organización criminal dedicada al narcotráfico. El dispositivo se estableció el pasado 5 de octubre cuando se detectó una parcela de uso agrario en el término municipal de la localidad. Los usuarios de la finca eran ya conocidos por los investigadores por dedicarse a la actividad ilegal del cultivo de marihuana. En el registro de la parcela, que estaba en un emplazamiento de poco tránsito, se hallaron 5 invernaderos en cuyo interior se albergaba el millar de plantas. Los agentes han detenido a 2 individuos como presuntos autores de los delitos, que después fueron puestos a disposición judicial y en libertad con cargos. La sección de Gloria del Consejo de Hermandades ha designado este lunes a Manuel Jiménez García como cartelista de las Glorias de Sevilla del próximo año 2024, un joven carmonense de 27 años. Graduado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, focaliza su obra en torno al interés por las raíces, la esencia y las formas de la tierra andaluza. Es una de las grandes promesas
de la cartelería andaluza actual. Jiménez García ha participado en exposiciones colectivas celebradas en el Ayuntamiento de Carmona, Facultad de Bellas Artes de Sevilla, Fundación Valentín de Madariaga y Círculo Mercantil e Industrial. Entre sus carteles se encuentran el de la Feria y Semana Santa de Carmona, la salida extraordinaria del Nazareno del Viso del Alcor y las fiestas de la Virgen del Rosario de los Húmeros. Un tiempo de glorias que alcanza poco a poco su fin y que se retomará en la próxima primavera con este anuncio pictórico. Semana de Copa para el Real Betis, que empieza su andadura en un torneo que ganó hace un año. Precisamente bajo esa premisa y recordando los argumentos que le dieron ese título, ha trabajado Manuel Pellegrini el partido de mañana ante el Hernán Cortés. Justamente los motivos por los cuales lo ganamos fue que entramos desde el primer partido, independiente de quién fuera el rival. Entonces, sin menospreciar o por creer que es una división o dos divisiones más bajo, el partido va a ser fácil. Yo creo que en el fútbol le das tiempo y distancia a cualquier jugador y te va a marcar una diferencia. Así que tenemos que entrar con esa misma mentalidad ahora ante un rival que, si viene de categorías inferiores, va a estar con una motivación muy importante para querer ganar con su público en su campo. Así que intentaremos, como digo, del primer minuto del partido, tratar de superarlo. Las buenas noticias continúan en el Betis. La plantilla verdiblanca volvió este martes a la Ciudad Deportiva para preparar la cita copera ante el Hernán Cortés y por segunda jornada consecutiva con Fekir, Savali y Borja Iglesias. Los tres futbolistas comenzaron la sesión con el grupo y todo apunta a que pronto Manuel Pellegrini podrá contar con todos ellos, lo que sería una excelente noticia para el Betis. El que se muestra muy optimista es Fekir. El francés se ha recuperado plenamente de su recaída y vuelve a sentir buenas sensaciones, tanto que se apunta para el derbi si el técnico chileno lo ve en condiciones para entrar en la convocatoria para un partido tan especial. Así se expresaba en unas imágenes de los compañeros del desmarque. El rendimiento de Isco Alarcón en el Real Betis está llamando mucho la atención y tampoco ha pasado desapercibido para Luis de la Fuente, seleccionador español, que ha incluido al malagueño en la prelista para la próxima convocatoria. Habrá que esperar hasta el 10 de noviembre para saber si finalmente el centrocampista está en la convocatoria final. En cualquier caso, ya es significativo que Luis de la Fuente, tal y como ha avanzado Onda Cero, haya incluido a Isco en esa preselección para los partidos de clasificación para la Eurocopa de 2024 que España jugará ante Chipre y Georgia los próximos 16 y 19 de noviembre. Estar en la prelista no es sinónimo de ir seguro, pero es una señal de que el técnico valora al futbolista bético que nuevamente destacó ante Osasuna. Isco no es citado por la selección española desde junio de 2019 con el entonces seleccionador Robert Moreno. Ahora aparece, aunque sea en una prelista, nuevamente entre las opciones para ser citado con España, fruto de su buen hacer con el Betis. Como verde y blanco ha disputado 14 partidos, todos los posibles, y en 13 como titular. Ha marcado 3 goles, el último de ellos este domingo contra Osasuna, y ha ofrecido 2 asistencias. El Sevilla empieza también su participación en la Copa del Rey y también lo hace con mucha ilusión de cara a un nuevo torneo. Será una cita para que el técnico uruguayo realice rotaciones y los jugadores que no han tenido oportunidad durante estos últimos partidos puedan mostrarse. Lo afrontamos con mucha ilusión, una nueva competencia, una competencia como tú lo dijiste, muy bonita y bueno, que tenemos la esperanza de poder evidentemente ir avanzando y poder competir de gran forma. Es una oportunidad también, como lo he dicho, para algunos futbolistas que han tenido menos minutos en estos partidos y bueno, estamos también esperanzados de que puedan hacer un gran partido, que se puedan mostrar y que también puedan sumar minutos. Hasta aquí la actualidad deportiva. Damos paso ahora a la información meteorológica para esta tarde. Continúa la inestabilidad de nuestra provincia, que dice adiós al mes de octubre con cielos poco nubosos, aumentando a nubosos de sur a norte, con posibilidad de precipitaciones débiles que serán más probables cuanto más al sur de la provincia.
Las temperaturas, por lo general, experimentarán descensos. Los mercurios bajarán hasta los 10 grados en Écija y Constantina y 12 en Morón y Sevilla. En cuanto a las máximas, no alcanzaremos siquiera los 20 grados en ningún rincón de nuestra geografía. Esperamos 15 grados en el Castillo de las Guardas, 17 en Écija y 18 en la capital y en Lebrija. Los vientos serán flojos variables. El Canijo de Jerez estará este próximo viernes 3 de noviembre de concierto en la Sala Custom de Sevilla presentando el quinto álbum de su trayectoria en solitario titulado Ceniza y Barro. El Canijo de Jerez, que comenzó su carrera musical como integrante de Los Delincuentes y finalmente en solitario, se ha convertido en una de las grandes voces del panorama musical español con una gran influencia del flamenco y de las enseñanzas propias de la calle. Como dice el artista, Ceniza y Barro, su nuevo álbum es su quinta guerra mundial, siempre ardiendo, pero también aprendiendo y nunca durmiendo. Con su canción Empezar de Cero les dejamos toda una declaración de intenciones del jerezano. Más información en PTV Noticias a partir de las 8:30 de la tarde. Gracias por acompañarnos, pasen una buena tarde. Y aquí estoy de nuevo, cruzando valles y montañas, levantando el vuelo. Me gusta el sol de la mañana, reflejan tu pelo. Y al terminar la madrugada, empezar de cero. Y morir bailando, quemar el fuego de este asfalto que antes era campo. Cantar canciones y poemas de ceniza y barro. Y ahora estoy aquí otra vez, volando. Mastica el miedo, estoy removiendo los cimientos de este lugar. Tienes que aprender que no tengo frenos, no, no. Soy un laberinto sin principio ni final. Aquí vengo otra vez a cabalgar la tempestad. Y aquí voy de nuevo, cruzando valles y montañas, levantando el vuelo. Me gusta el sol de la mañana, reflejan tu pelo. Y al terminar la madrugada, empezar de cero y morir bailando.